Machique. Hacemos un minuto de meditación. ante la triple joya área. Así hoy una vez el vagabán estaba en la montaña llamada pico del boitre en rajagriha acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el área para el bodhisattva mahasada Consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya valokitesvara el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana también todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable perfecta y completa iluminación en la perfección de la sabiduría por eso el mantra de la perfección de la sabiduría el mantra del gran conocimiento el mantra insuperable el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayarata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra. El Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita. La sabiduría que ha caído más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me posto ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras. Que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara, Sashadara, Samarayape, Tayata, Om, Kate, Gate, Paragate, Parasangate, Podi, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Sa yo, Yo sí si me, me, me to tra...

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que lo que busca es alcanzar ese estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda porque es así la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a ese estado iluminado. Bueno, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Está pensando.

Es verdad que hay una gran variedad de instrucciones, el budismo es muy amplio y nos da varias instrucciones, tanto del contexto del sutra como del tantra, pero todas estas instrucciones van a caer hacia un mismo objetivo, que es el purificar. ¿Sí?

Dentro de estos tres, el cuerpo, la palabra pues, y la mente, el que es más importante, el principal, es la mente. Y es que la mente es la que también ensucia. La mente es la que incluso puede ensuciar más de lo que era una simple acción. Dependiendo de nuestra mente puede ensuciarla, agravar más esa esa negatividad y ensuciar más, como también a la hora de limpiar es a través de nuestra propia mente. Si lo hacemos con nuestra mente, pues limpiamos todavía más. Así que es el que domina, es el principal. Por esa razón se dice que si nosotros logramos controlar nuestra mente, logramos darle la forma que queremos a nuestra mente, de manera natural también va a contagiarse de ello. Las acciones del cuerpo y las acciones de la palabra. Estamos hablando ahora de limpiar, en especial limpiar nuestra mente. Y la pregunta es: ¿a qué, hora, a qué momento se ha ensuciado nuestra mente? Yo no veo que esté tan sucia, porque es verdad, es algo que no vemos. Entonces, ¿cómo podemos suponer que está sucia? Porque el cuerpo es muy obvio. Si el cuerpo se ensucia, si sí vemos la, la mancha la marquita y decimos, está sucio. Entonces, ¿qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con la mente? ¿Cómo sabemos que están sucias? José. José o Pedro, cualquiera. Bueno, pues mmm, por la facilidad con que aparecen los engaños, pues se nota que la mente está contaminada, por ejemplo. ¿Qué ah. ñomo ke chu chu re sa ye san de chor bo re asta o tu si yo re sa o dan de des ke che vi no man zo o yi le tu mo go sa de de na ga ran shin pe ma se bu ju re sa o da de le ya in de ri on zo ti ba ka bo na bo ma bo ramon de tu vi mo do yes. mm -hmm. Nuestra mente es como, como el cielo, ese cielo azul claro que vemos y como en el cielo a veces aparecen nubes, a veces las nubes son blancas. A veces las nubes del cielo son más bien negras y a veces son con un tono rojizo eh, y cuando hablamos de nuestra mente, precisamente cuando en nuestra mente que es como un cielo está opacado por esas nubes, eso se refiere a que está sucio y que necesitamos limpiarlo, quitar esas nubes de medio para que salgas lo que es esa mente, esa, esa como ese cielo azul. Mm -hmm. Así que, antes que nada, hay que, esas nubes, ya sean negras, blancas, rojas, hay que distinguirlas, hay que identificarlas. Mm -hmm.

eso es lo que está contaminando, opacando nuestro, nuestra mente. Y lo que sucede es que por, el, por la fuerza de estos engaños, de estas emociones aflictivas, por, por su poder, por su fuerza, creamos acción. Creamos una acción física, una acción con nuestra palabra y, y es ahí cuando nuestra palabra... Y nuestras acciones físicas se contaminan. Y es también por la presencia de estas nubes de los engaños por lo que nuestra mente está sucia. Mm. Y, y ensucia también nuestras acciones físicas y de palabra. Mm. Mm -hmm. Así es como se ensucia nuestro cuerpo, palabra y mente. Se ensucia esa suciedad viene de la mente. Mm. Khañchaya <S -cado> sūyára ásána yi marumbe ángi lùi ki cha chú tu chá ché, táka ná xíngi ná gaya, kondru ángi, tá mila tsík sula, dhó chá gi ángi yi míti, dhá manta ké chí xéni minkó kó ya, ké chí Así que nuestro es nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestra mente se contaminan porque nuestra mente está afectada. Por esas emociones negativas, esos engaños, que cuando están presentes en nuestra mente nos, llevan, nos impulsan a actuar, nos impulsan a hacer una acción negativa, a hacer algo dañino o algo malo. Nos impulsan por la fuerza de estas emociones negativas, como por ejemplo el enfado. Si está presente el enfado en nuestra mente, nos impulsa a decir cosas. Decir cosas que insultan, decir palabras que hieren y, y, y estamos cometiendo, estamos ensuciando nuestra palabra. O también movidos por otra emoción negativa como el deseo, el apego, por querer algo, por conseguir algo de alguien, pues entonces a lo mejor no lo estamos insultando y diciendo palabras ofensivas pero le decimos palabras bonitas, palabras que lo engañan, palabras que lo confunden para poder conseguir lo que deseo. Así que de esta manera estoy contaminando, ensuciando mi palabra y también así ensucio, ensucio mi cuerpo. Y el problema es que cuando yo actúo movido por estas emociones aflictivas, yo mismo no estoy bien, no estoy feliz, pero también no hago felices a los demás. Y, y cómo es eso pues porque estamos creando negatividad y la consecuencia de negatividad solo va a ser malestar mm -hmm. no va va a ser infelicidad mm -hmm. por esa misma razón es indispensable que nosotros aprendamos a identificar los engaños o las emociones aflictivas, que sepamos cómo funcionan, cómo trabajan, cómo están, debido a qué están surgiendo en nuestra mente. El poderlo investigar, entre más lo conocemos, es mucho mejor. Mm. Todos, todos queremos ser felices, todos queremos evitar el sufrimiento, todos queremos obtener beneficios que nos vaya bien, nadie quiere tener inconvenientes, malestar en su vida y todos, todos en ese sentido estamos buscando lo mismo. Mm. Y si realmente queremos ser felices, ese es nuestro deseo. Entonces, si realmente queremos conseguir esa felicidad, pues a veces hay que pasarla mal para poder conseguirla. Es verdad que todos quisiéramos que todo fuera facilito, que no tuviera inconvenientes y que todo fueran las condiciones propicias y excelentes. Pero no es así. A veces tenemos que padecer, tenemos que pasar la mal para ir construyendo esa felicidad. Porque si solo dejamos, nos dejamos llevar por, por lo que me vaya bien, busco lo bueno, lo bueno, que me vaya bien, los beneficios. Entonces, por querer que todo sea fácil y, y bien, a veces nos metemos en errores, en negatividades, y al final solo estamos creando peores malestares. Y si cada uno de nosotros lo analiza, se dará cuenta de que a fin de cuentas...

porque si en esta vida queremos ser felices y queremos ir queremos ser felices y si creemos que la felicidad únicamente la vamos a conseguir, Obteniendo beneficios, beneficiándonos, que no nos salga nada mal, que todo sea excelente, perfecto, que no nos venga inconvenientes, que no traiga consigo inconvenientes y todo sea bonito, bueno y bien, pues muchas veces por querer conseguirlo en las condiciones más buenas, cometemos mucha negatividad. Y entre más negatividad cometemos para conseguir que todo esté bien y bonito a nuestro alrededor, pues entonces, al final de cuentas, solo estamos creando más causas para experimentar más sufrimiento. Eso que ahora se ve como bienestar y por conseguir ese bienestar, las acciones en las que nos involucramos, luego eso que era que bienestar se convierte en sufrimiento. Y es para que nosotros veamos nuestra realidad y sepamos cómo comportarnos. <laughs> 뭐한게잘 되는 거예요. 뭐. 다 커념쇼 교시 위얼다스. 지난번에 산제고반다. 이거 다 봤다. 이거 다두줄 전부 두 줄로 넣어신고 가르스. 너버신보 얘는 너버신보 그 듀드 주고 그 듀드 머신 거르스. 아. 간 계속 건화테요. 응. 이 ahora estamos hablando dentro de lo que es el contexto del samsara. Que si en este contexto de mundano, tenemos deseos muy grandes, pero deseos mundanos solo nos llevan a ir aumentando nuestros engaños, nuestras emociones negativas, porque van detrás porque si vamos detrás del deseo, y entre más grande es el deseo, pues más fácilmente cometemos errores y más alimentamos a las emociones aflictivas, a los engaños. Es verdad que hay, hablamos también de temas como la budeidad, alcanzar el estado de un Buda. Hablamos de la liberación del samsara. Y, por supuesto, que son deseos muy grandes. Es un deseo muy grande. Pero ese deseo no nos lleva a cometer negatividad. Si realmente estamos deseando la budeidad, deseando la liberación, entonces actuamos de acuerdo... A un comportamiento correcto. ¿Mm? Tenemos que crear las causas, porque hay que crear las causas que nos lleven a cumplir ese objetivo. Es decir, que para, para querer alcanzar la budeidad o la liberación hace falta tener un fuerte deseo, una fuerte aspiración. Ahí sí que hay que alimentar nuestro deseo por alcanzar ya sea la budeidad o la liberación. Pero el deseo por estar bien dentro del samsara, ese fuerte deseo, no hay que seguirlo alimentando, no hay que seguirle dando fuerza, porque entre más fuerza le damos al deseo dentro del samsara, solo nos lleva a cometer más negatividades. Y entre y, y yo creo que lo vemos en nuestras en, en nuestra sociedad entre más se deja llevar por ese deseo ese deseo dentro de samsara más infeliz se es y más infelices hace a los demás. Mm -hmm. 로바다 dā kāpuchīngi yā māngu yōngu rēs, tē kōrāṅ kōrāṅ pācū jīgī tījī jīyā rēs. Ṭhāgā na xīn ngā yā kēshē dā, Ṭhāgā rē chī kērē nyēmbū dā sāṅgū shē, kārē rē yā sē na, yā kānyā nyēmbū shē, dē nyē kate mācūngu shē na, yā hmm. māngi Con nuestro propio cuerpo, pues, por supuesto que es no cometer acciones incorrectas con nuestro cuerpo. Pero, aparte de ello, si nos ponemos a pensar, el mero hecho de que una persona tenga, ponga una buena cara a otro, que le ponga una sonrisa, ya eso a, a, lo, a la gente le, le, le gusta y si tiene esa buena actitud esa buena expresión en su cara pues ¿qué le va a traer como es del agrado de los demás pues le va a traer más amistades más gente que le quiera ayudar que, quies, que quiera estar a su lado y, y eso pues no, lo podemos ver en, lo podemos ver que una buena actitud, una buena expresión con nuestra cara es de agrado del otro y eso trae más amistades. Mientras que lo contrario, una mala actitud, una mala cara, solo va alejando. También es verdad que no solamente es lo de afuera, la actitud o las expresiones que hagamos, tiene que ir de acuerdo con lo que está dentro de nuestra mente. Porque a lo mejor podemos decir cosas muy bonitas, muy agradables, que endulzan el, el, el oído de la persona, pero si tu mente no está en esa misma dirección, si tu mente está pensando cómo aprovecharse, ya la estoy conquistando, a ver cómo me aprovecho, pues entonces, aunque por afuera aparentemente es un, una buena actitud, no va de acuerdo, no es una actitud honesta, así que hay que actuar que nuestro buen comportamiento externo es porque de adentro hay una buena mente una mente buena, una mente que, que va en, en esa misma dirección de bondad uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

Ahora yo les estoy diciendo que se porten bien, que tengan una actitud externa, expresiones de una sonrisa, una buena actitud externa y también su palabra, que salgan palabras buenas, palabras de verdad, palabras honestas. Yo les aconsejo todo eso. Ahora, hablando de mí, dice, hablando de Geshe la dice, um, yo ya soy una persona mayor, así que yo ya me tengo que ir preparando para lo que viene, para lo que viene después de esta vida. Así que os aseguro que mentir y engañar ya no es algo que me interesa. Porque ya a estas edades que tengo, al contrario, trato de decir las cosas eh, de manera correcta, honesta y la verdad. Que a veces yo soy una persona mayor, que a veces me puedo confundir, me puedo confundir. Pero en cuanto a mi palabra, es una palabra de verdad. Ahora, mi comportamiento, pues yo es que no sé sonreír mucho. Dice yo así, poner una carita de esas de, de, de buena personita, a mí me cuesta mucho. Yo, como dicen, el árbol que nace torcido jamás se endereza. Y yo desde pequeñito he tenido cara de gruñón, así que pues eso ya no se me quita. Pero ustedes, por favor, no sigan mi ejemplo. Traten de tener una buena sonrisa, una bonita sonrisa y una buena actitud con los demás. Física. Dice, es que los árbol, cuando va creciendo un árbol y se nota que su, su tronco empieza a, a torcerse, entonces lo cortan y le hacen ahí, y le ponen otros palitos para enderezar el tronco.

la más importante es la mente. Es verdad que hay que prestar atención a nuestras acciones físicas, que sean correctas, a nuestra palabra que también que sea correcta, pero especial atención también a lo que es nuestra mente. Hay veces que pues, nuestro cuerpo a veces pues, hay situaciones temporales por las que nuestro cuerpo a veces no se encuentra bien, hay una molestia u otra, y claro, en ese caso pues tenemos que ir a consultar al médico para que lo solucione o, o, o pueda haber algo para que esté dentro de lo mal, esté un poquito mejor. Pero también es verdad que lo que ayuda a que un cuerpo esté más ligero, más mmm, con una mejor actitud, una más disposición física, es la mente. Si la mente se encuentra bien, también se va a ver reflejado en nuestro, cuerp nuestro propio cuerpo. Va a haber como una ligereza, una algo que también es producto de nuestra de nuestra propia mente por esa misma razón. Os incito a que cuidéis de vuestra mente, a observar si aparecen una de estas emociones negativas aunque no podamos ponerle un alto total, un antídoto total, tratar de irla disminuyendo en la medida que podamos. Mm. Y ya, por lo menos, por lo menos, tratar de que nuestra mente sea una mente buena, una mente que vaya en dirección, esforzarnos porque sea una mente bondadosa. Eso lo podemos hacer. Mm.

virtuosa, más positiva, no se hace, no se puede crear con dinero, no se puede crear o sea, hacerse con la familia, ni tampoco con las instrucciones de, 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 de un maestro que nos dirija. Porque puede que, claro, esa persona nos está dando consejos, consejos, consejos. Y nosotros escuchar, escuchar, escuchar. Pero si uno no los está reflexionando, uno no los está analizando y dándole vueltas a eso que ha escuchado, pues esa mente no va a poder dar esa transformación, no va a poder crear esa mente correcta que quiere. Pues escuchamos, 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 pero eso que escuchamos, escuchamos, pues así como lo escuchamos, luego se nos va, se lo lleva al agua, se lo lleva al fuego, se lo lleva. No se queda. ¿Por qué? Porque hace falta interiorizarlas a través de la reflexión, del análisis. Si uno realmente quiere encontrar esa felicidad mental, ese bienestar, también incluso reflejado a nivel físico, en esta vida y en las vidas futuras hay que llevar a cabo esa reflexión. Y entre más reflexionamos, más investigamos. Más felices somos, mejor nos encontramos. Y mejor nos encontramos en esta vida y también estamos creando una mejor vida para, para la que está por venir. Una, una menos, menos nerviosa, con menos agitación interna. Mm.

los consejos que recibimos si los examinamos los pensamos les vamos dando vueltas y vueltas llega un momento en el cual pues se van integrando dentro de nosotros y llega un momento en el cual empezamos a ir mejorando mejorando y mejorando pero si solo nos quedamos a nivel de escuchar y escuchamos y escuchamos e incluso hasta afirmamos sí tiene mucha razón sí tiene razón sí pero no llevamos a cabo esa reflexión interna, entonces es muy difícil que esa mente vaya a, a transformarse, vaya a, a hacer algo. ¿por qué? Porque no la está moldeando a través de sus propios pensamientos, con nuestros pensamientos. es como la moldeamos y la manera de entrarlo pensando es examinar lo que hemos escuchado, los consejos que hemos recibido. Los consejos están ahí, ahora nos toca a nosotros trabajarlos a través de la reflexión, del análisis y transformando así nuestros pensamientos. Y cuando hay esa reflexión, hay ese análisis, es como el agua que no puede, el fuego no puede afectar al agua. Y es así, nuestra mente ya no se va a ver afectada tan fácilmente si hay una reflexión por detrás. <laughs>

¿Cómo irla trabajando? Pues principalmente cultivar una mente de paciencia, una mente que tiene paciencia. Paciencia también ante el sufrimiento, ante las dificultades. Y comenzar con dificultades medianamente pequeñas, es decir, no muy complicadas. Empezamos con ellas y poco a poco nos vamos habituando a ir cultivando la paciencia hasta que seamos capaces de aplicarla en situaciones mucho más graves. Como por ejemplo, hay quienes eh, cuando te dicen una o dos palabras desagradables ya explotas. O a veces, solo con una de esas miradas, ya te enfadas. Pero cuando... Dejas de darle mayor importancia y empiezas a cultivar paciencia. Simplemente con esto, me está mirando de esa manera, pero no pasa nada, no le voy a dar importancia alguna. Cultivas la paciencia ante ello, o me ha dicho una cosa que no me gustó, dos cosas que no me gustó, pero vale, no le doy mayor importancia, que no me afecte, estoy practicando la paciencia. Llega un momento, llega un momento en el cual lo, lo haces de manera natural. Ya no tienes que esforzarse por hacerlo, ya va saliendo. E incluso ya va llegando un momento en el, en el cual, pues, situaciones todavía más, realmente más fuertes, porque el que alguien te mire o que te diga dos cositas no es tan grave, pero ya no explotas con tanta facilidad, ya hay algo que se está cultivando dentro de ti y que llega un momento en que te puede sorprender de que ante una situación que realmente era muy. Eh, difícil o que realmente te podía afectar más, no te ha afectado porque has podido mantener la paciencia. Pero, ¿cómo llegamos a ello? Pues practicando con las cosas más sencillitas, más facilitas, nos vamos habituando a aplicar la paciencia en nuestra mente. Hay un dicho tibetano que dice: A veces eh, tengo que explicar más o menos el contexto. A veces se dice que puede haber seres, espíritus que te hacen daño, que te afectan y te crean enfermedad, por ejemplo. Pero hay un dicho tibetano que dice, "El espíritu ni se acuerda de ti y tú ya estás agobiado por ello. Pues, y te enfermas porque mí me está echando el mal de ojo, me está echando y el espíritu ni siquiera te, se acuerda de ti." Es decir, que a veces ante las dificultades, ante los problemas, solemos angustiarnos solemos empezar a dar muchas vueltas y empezamos a crear supersticiones y nos creemos esas supersticiones que nosotros mismos estamos creando y claro así nos agobiamos más nos sentimos peor y creemos que todo se nos viene encima porque nosotros mismos estamos creando esos pensamientos le estamos dando esa fuerza y nosotros mismos nos estamos afectando así que llega un momento, además Va a llegar un momento en que o ese problema se acaba o yo me muero. Así que, ¿qué más da? Dale tanta fuerza, tanta importancia, porque a veces nos encerramos, nuestra, nuestra mente se encierra en ese problema y no puede ver lo, otras cosas maravillosas que pueden estar sucediendo en nuestro alrededor. Y nos morimos y nos morimos con ese problema en la cabeza y ni lo solucionamos y se acabó esa vida.

대대 잠만데 타비 시안 타비 수아만데 네 대심레시아야 말스타 다 아주 망고지 그너 되게 감는 수고야 그래서 이미 대양기 류여 접으세 네 맞지버세 네 지도 접으세 어떻게 해야 돼 심레 망고지 그 여러 때 심레시아야 말스 어떻게 되지 Y todos estamos pues en algún momento nos pasan cosas desagradables, cosas malas. Todos, Y eso es por, por el lugar en el cual estamos, el samsara. Y no podemos esperar del samsara algo más que eso. Así que, por un lado, entender que si pasamos situaciones malas, difíciles, es por, por el lugar en que estamos. Estamos en el samsara y no podemos esperar más que... Estamos expuestos a esas situaciones difíciles. Pero también como seres humanos que somos... Cuando situaciones malas se nos presentan, hay que ver si podemos solucionarlo, si podemos hacer algo bueno con ello. Buscar una solución, bus buscar cambiarla a algo mejor. Y si hay la posibilidad de mejorar esa situación, entonces trabajamos por ello. Pues entonces, ¿para qué nos preocupamos? Vamos a trabajar para solucionarlo. Hay una posibilidad. Pero incluso cuando no existiera la posibilidad de mejorarlo, no hay que preocuparse. La preocupación es que no ayuda en nada. Entre más nos preocupamos, más sufrimos. Entre más nos preocupamos, más nos dañamos el cuerpo. Nos vamos a enfermar. Nuestro cuerpo se debilita con la preocupación. Nuestra mente se debilita. Y por eso nuestra mente se deprime. Se vuelve infeliz. Y traemos una cara larga hasta el suelo por esa preocupación. La preocupación solo nos está creando más malestar. Por eso no debemos permitir que nuestra mente se deje llenar de preocupación. ¿Sí? Nöi, nöi, jaya, jiga singi 좀 gulung tsam majii wuxitu, nöi, 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 nwanaa nganzu toa zi ruruze, tabaji xie, janzo gale genwa yungu yaari, nöi, gocheebu rixi, kodi keechinbu rixi, nwada di, jala yaa, nöi, jidanaa, karseguru. Mila, pen mada na nöi majii, nöi zi majii, nöi, Yā yā shān dhikir bāyāsīna, yō tētā dhikir mā rēsi tā kar rēsīna, tō tē mā tsā rēsi rēmì shiyo. Yōni, ñirī ñirī, sōsō chāvāl, lēgā, lēgā lēyā. Nōngā yōsōng chāvāl yōni, chīk, tīkpā yīna, cāmi kwaya, kiawā yīna, kāwī ngāna chīk kwaya. Yō, tā tīndrā yōki, lēgā

no dejamos que esa preocupación invada nuestra mente, entonces podemos encontrar esa felicidad, incluso en esta misma vida. Nuestra mente está bien, nosotros nos sentimos bien y nos sentimos felices. Y es porque no nos dejamos llenar de preocupaciones. Y vamos todavía más lejos. Con respecto a los demás, siempre procurar ayudarles, beneficiarles en lo que podamos. Y si no podemos, porque es verdad, a veces no podemos ayudarles, no podemos beneficiarles, pero por lo menos jamás crearles daño. Cuando nosotros tenemos esto as asimilado en nuestra mente, lo tenemos integrado y lo que nos motiva para actuar es este pensamiento de ayudar o por lo menos no dañar entonces el esfuerzo que estamos poniendo por venir a clases por escuchar estos consejos está valiendo la pena ya está ya estamos poniendo en práctica aplicando esos consejos en nuestra vida entonces al poner esos aplicar esos consejos ya algo un fruto muy bueno se está madurando de, de, del esfuerzo de venir a escuchar estos consejos. Así que hay que procurar siempre beneficiar, ayudar y nunca, nunca dañar a, a otro, evitar dañar a otro. Ahora, el solo deseo, sí, que beneficiar a los demás, ayudar a todos, ayudar, 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 el solo deseo, no es suficiente, hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pues con los que convivimos en el día a día, con aquellos con los que convivimos en el trabajo, con la gente del trabajo, evitando crear negatividad, disfrutar de estar haciendo acciones virtuosas, alegrarse por ello. Es así como realmente ya estamos aplicándolo en nuestra propia vida. Y hacer todo lo posible, más que nada hacer todo lo posible por evitar acciones negativas, evitar acciones que dañen y crear acciones virtuosas, acciones que ayuden a otro, que, servicios que están ayudando, favoreciendo a otro. Así es como debemos de dirigir nuestra vida y así es como conseguimos ese bienestar y esa felicidad que estamos buscando. Es verdad que en la actualidad que estamos viviendo, hay quienes en el trabajo, por cuestiones del trabajo, a veces tienen que cometer negatividades. Pero aún así, si, si uno consciente de ello trata de arrepentirse, bueno, las he cometido, pero me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento, es mejor. Porque, claro, no, en la época en la que vivimos no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, como aquí se, se cae fácilmente en negatividad, me puedo caer en negatividad, pues entonces mejor abandono mi trabajo, lo, lo dejo atrás, eh, no trabajo ahí porque voy a cometer negatividades. No estamos en ese momento de darnos el lujo porque lo, el trabajo está muy escaso. Entonces, incluso esos trabajos en los que probablemente podamos caer en negatividades, hay que hacerlos y si cometemos negatividades, pues arrepentirnos de lo que estamos haciendo, irnos arrepintiendo poco a poco de las negatividades que cometemos. Mm -hmm. <coughs> <Vale>. <coughs> Vamos a entrar ya en nuestro texto raíz, nuestro texto.

¿Se acuerdan que el, el último grupo de encabezados estaban un poco pendientes porque no, no los estaba yo entendiendo muy bien? Entonces, los voy a volver a repetir. Estamos en el punto número uno, el punto número uno que es estar hablando acerca de refutar las visiones erróneas que se aferran a los extremos. Y ese punto número uno de refutar las visiones erróneas que se aferran a los extremos se dividía en tres puntos: el primero es una explicación por medio explicación por medio de otro ejemplo para memorizarlo. es decir para memorizarlo, para recordarlo nos van a explicar un e otro ejemplo de los que ya hemos hablado otro ejemplo el punto número dos ya es la refutación en sí y el punto número cuatro es la ay perdón y el punto número tres es el que era un poco complicado porque se refiere a um, lo no expresado la mejor palabra sería lo no expresado en los cuatro extremos. Suena muy extraño, pero ya luego que se la lo va a explicar y se va a entender mejor. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pasamos al primer punto que es una explicación por medio de otro ejemplo para memorizarlo. Entonces, para que estas ideas se queden grabadas en nuestra mente. Hay otro ejemplo que nos quieren explicar. Mm -hmm. Sí. A eh, sí. no. Y entonces, los arpa. Dale, lume. De Safje la I. Ah, sí, sí, sí. uh -huh. sí. Son seis líneas, mm -hmm. la estrofa 101 y mm -hmm. la mitad de la 102. Mm -hmm.

Es muy clarito, dice, lo mismo que un banano, un, un árbol platanero, al quitarle todas sus capas, no queda nada. Cuando una persona que está constituida por seis constituyentes, estos se le van quitando, los vas quitando, y ocurre lo mismo, no queda nada. Por lo tanto, los conquistadores dicen: todos los fenómenos carecen de un yo. Y así que aprovecho para preguntarle a Miguel: Miguel, ¿otros árboles tienen como un corazón, una esencia? Cuando. De, le pregunta a Miguel, que tiene más experiencia con respecto a, los, a la madera. Entonces, si tú a un tronco de un árbol le empiezas a quitar su, su corteza, un árbol en general eh, tiene un corazón, tiene un, lo que se llama el corazón del árbol. ¿Eso es verdad, Miguel? Riri chiyar xinkangal xirwa. Ta chuxing xingi dila ta dita zaniya xamari, babashiya xiris, nimuniya xamari. Ode xingi nini, chuxingi mayabana xingi, nini kham chukdan xewe, kibu xingi khamru kizan tisa zongas, kibu sa me, chu me, me me, nu me, nanga me, nam she me. Yana dina kibu chidarshiya nana khamru tiyo xiris, kibu

Ah, eh, estábamos hablando de lo del árbol. Es verdad, cuando, cuando un árbol normal, un árbol, cuando le vas quitando la corteza, llegas a lo que se llama el corazón del árbol. Pero en un platanero, en un árbol platanero, cuando uno empieza a quitarle la corteza, la corteza, y va, venga una y otra y otra, al final no hay nada, no te quedas con nada, es pura corteza. Es la cáscara nada más, al final de quitar todo no hay nada no hay un corazón no hay una esencia del árbol y entonces por eso se compara lo mismo sucede con una persona que está constituida por esos seis eh, constituyentes esos seis constituyentes eran lo que nosotros habíamos estado hablando de agua fuego eh, el viento la tierra y también contamos el espacio y el conjunto de todos ellos entonces no, cuando tú empiezas a ver a la persona y la empiezas a investigar, ves que está formada por todas estas partes, por, esta, por todo esto constituye una persona y cuando empiezas a quitar al final, te quedas como el plátano, como el árbol del platanero, sin esencia alguna. Por esa misma razón, los, los, los conquistadores dicen y afirman que todos los fenómenos carecen de un yo. xie xin chambazh zhār āsī laxiyār sāvcay mŋu lé. Xie xin pa chambazh zhār ppèdi xie xua xie vrās nā, ta janji ta liw thangkudena xie vrū wās. Sivu kiwū sāmé, chūmé, mēmé, lūmé, nāngaméns, kāyāméns. Nāda. Nini tai nā, tani kiwū cidhar, nini tai nini kiwū Y esta, como hemos visto, este primer encabezado es un encabezado que utilizan otro ejemplo para que podamos recordar lo que estamos hablando, el objetivo de lo que estamos hablando. Porque en el capítulo anterior estábamos hablando de los elementos, elementos que son el agua, el fuego, el aire, la tierra, el espacio y que van conformando a lo que es persona. y, eh, y entonces, cuando en el capítulo anterior estamos viendo que incluso los propios elementos dependen unos de otros y que la persona no es un elemento en particular y que además estos son dependen unos de otros, que al final, pues no es que haya algo que podamos identificar como ese yo, sino que es como el conjunto de sus partes, lo que, van dando lugar, lo que va a dar lugar a ese yo. Por eso, para recordar lo que hemos estado explicando, se utiliza esta analogía del platanero. Mm -hmm. Para recordar. Yo, ahora estamos mencionando: no existe, no existe, no existe. Yo creo que hasta. Sus oídos están sangrando ya de tanto, no existe, sí, sí. no existe, no existe, están cansados. De nuestro... Pero hasta que realmente vean que no existen, uh -huh. no importa, hay que seguirse sí. aburriendo de ello. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, aquí en el comentario nos dice, esta analogía que se está utilizando acerca del platanero, que lo vas quitando cáscaras, cáscara y no tiene esencia alguna, y lo estamos comparando con, con la persona que le vas quitando sus partes, 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 y te das cuenta que no hay nada. En persona, que es ni un átomo de existencia de persona que exista por sí mismo. Pues esta analogía del platanero está en un sutra, por lo tanto, es palabra del Buda. Y citan el sutra, que es muy similar, que dice: al igual que el, el tronco de un árbol platanero no tiene esencia alguna, cuando le quitas la cáscara, no tiene no llegas nunca al corazón porque no tiene corazón, no tiene esencia. Ese árbol de igual manera sucede con todos los demás fenómenos. Que le vas vas quitando sus partes, sus partes, vas investigando sus partes y al final no hay nada que exista por sí mismo. Mm -hmm. 응. 오늘 밴더 윤구도 왔어. 어? 그래 봐. 음. 주심드 드레너 씨 레스트 파 섬은 마당실. 나 수도 마드 구반도 섬네. 또더 고물아챘 마드세. 어, 이니 어, 다가나 씨 내가 풍부다. 알아서 드니니드 레스트 식초차 마당 내가 풍부니. 그러자. 내가 풍부해야 돼. 풍부돼서 다도 내가 풍부를 수다.

Porque son analogías que nos ayudan de alguna manera a tratar de entender a qué se refiere. Con lo del árbol platanero es muy sencillo, pensarlo. Cuando nosotros hablamos de ausencia de yo, también lo estamos aplicando en nosotros. Ese yo con el cual ahora yo me identifico, que creo, estoy convencido que existe independientemente por sí mismo dónde realmente está. Y lo empiezas a investigar en todo lo que es tú, en todas la, las partes que te conforman, en todos los agregados. Porque lo que más fuerte tenemos arraigado en nosotros es el yo en relación a los agregados. Entonces, cuando, cuando tú los empiezas a investigar, porque hay una idea muy firme de que existe independientemente unitario y entonces cuando lo empiezas a buscar a buscar en todas tus partes en partes de tu cuerpo en tus manos no soy yo mis manos no soy yo mi pelo blanco o mi pelo negro o entonces llega un momento en que vamos acercándonos a entender cómo es que ese yo que creemos que existe independiente unitario no lo podemos encontrar entonces, cabe la posibilidad que entonces que no existe, como yo creo. Pasamos al punto número 3 que ya es la refutación. El punto número dos, la refutación. Ah, es No, El punto número dos, que es la refutación

ni la ausencia del yo. En este primer punto lo que estamos analizando va a ser a persona. El segundo punto es lo mismo, pero a lo que no es persona, a cosa. Y por eso dice, punto número dos, no existe inherentemente la existencia ni la no existencia de cosa. Es sí, dice, no existe inherentemente la existencia pues si quieres llamar la existencia de cosa ni la no existencia de cosa. Y el punto número tres Dice, abandona la discusión de lo ilógico de lo. ¿cómo no expresado de lo que de los límites del samsara se va a explicar suena un poco extraño pero cuando entre en el tema se va a entender un poco mejor

lo vamos viendo con, con las estrofas y la explicación van, van entendiéndose mejor. Uh -huh. Vamos con el punto número uno, que era no existe inherentemente ni la ausencia del yo ni el yo. Uh -huh. Y es la estrofa número 102, uh -huh. las dos...

agregados, todos ellos han de ser considera considerados, y aquí dice por ti, no dice por vosotros, dice por ti, y que se la va a explicar más. Puesto que estos seis, repito, puesto que esto es así, los seis, y no son agregados, no puede ser agregado, los seis constituyentes o elementos, si quieren llamarlo en este caso, Mira. Dice, estos seis elementos, todos ellos han de ser considera considerados por ti como carentes de un yo. Cuando habla del ti, se refiere al rey. Está dirigido este esta exposición se la está dirigiendo a un rey, entonces le está dando instrucciones personales a él. A ti tienes que verlos como carentes de yo, como esa ausencia de yo. Es decir, estamos hablando de que esa persona Está vacía de esa existencia inherente. Y, 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 y verla en persona y luego aplicar esa ausencia de, de identidad, aplicarlo también en cosa. Uh -huh. Uh -huh. Y continúa con la siguiente estrofa. Y continúa con la siguiente estrofa.

ཁང 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 � kusum tux lü nga yesum tsamas tsasuna un kusum tux mi de rendu garis ale le o teres ro o kusum du mi dun chole dam be padu bas ta lü nga yesum de ni mi dun cho le gat du jasuna da cha ma yi bas na

yawamari yunzi dobat zayab riz. Zayagwaya yunzi kharadza dada dagi ranxin jube dawa di daha xinzi lobi riz. Sebu duwa. Te taa maarsheba dada dameba, yanda wad juba xindu miksu mayabaya chiririz. Oda tuya chiriyubada namba kanka lawi namshayi dada yusaraji, geja mangushaya dada jube geja mangushaya yawarwa. Tawad tunzu kama Dice ah, la, la estrofa, entonces se refiere a que lo que hablábamos hace un momento, el hecho de limpiar nuestro cuerpo, nuestras acciones de cuerpo, las de palabra y las de nuestra mente. Cuando nosotros logramos limpiarlas, entonces podemos llegar a limpiarlas totalmente que podemos alcanzar los, los, los cuerpos de un Buda, los tres, lo que se llaman los tres cuerpos, los podemos alcanzar. Pero cuando no seguimos las instrucciones e incluso actuamos de manera opuesta a estas instrucciones, que significa cuando cometemos negatividad con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, cuando nos dejamos llevar por estas emociones negativas, dejamos que invada nuestra mente, dejamos que, que actuemos bajo su dominio, pues entonces estamos actuando de manera opuesta a lo que son las instrucciones. Y el Buda, el Buda Shakyamun, el gran, gran conquistador, dice que el yo y la ausencia de yo, que son eh, son opuestos sin embargo eh, si sí, el yo y la ausencia de yo esa ausencia de yo le estamos hablando de existe, eh, existencia inherente pues eh, es posible que un ser

la idea de una existencia inherente del yo o incluso una, creer que hay una existencia inherente, de ausencia de yo eso hay que destruirlo. La creencia de existir inherentemente ese es el objeto a destruir, a abandonar porque esa visión que cree en una existencia inherente, ya sea en el yo, o en la ausencia de yo, creer que existe inherentemente es una visión errónea, por lo tanto es para eliminar. Como se ha explicado anteriormente, ese yo, como esa ausencia, el yo ya se ha explicado que no existe inherentemente, pero incluso la propia ausencia de ese yo tampoco existe inherentemente. Por lo tanto, cuando se hablan de diferentes escuelas filosóficas que analizan, el yo, se habla mucho de ellas, pero lo que hay que enfocarse es en la ausencia de existencia inherente. Pasamos al punto número dos, que dice, no existe inherentemente... Ni, ni la existencia de cosa ni la no existencia de cosa. Este tema se vuelve a dividir en dos. El primer punto es um, la exposición en sí de este tema. Y el punto número dos es las razones por las que no fue expresado los cuatro extremos. la que no fue expresado los cuatro extremos. Mm. Uh, y, es, uh, y es la estrofa 104 que dice, las visiones, los sonidos y demás, de ellas ha dicho el conquistador que no son ciertas y que no son falsas. Si desde una posición su opuesto surge, de hecho no existe ninguno de ellos.

Por lo tanto, este mundo está más allá de la verdad y de la falsedad. Por eso, el conquistador no afirma que exista realmente o no. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vale. Sí. Pedro, esta pregunta es para ti. Dime, ¿cuáles son los seis objetos? Porque lo, he, lo hemos estado viendo en el texto de Tesoro de Conocimiento, o macuya hemos dividido... De más a de labres, de. E incluso el, el jueves pasado que estabas, se mencionó. <laughs> ¿Cuáles son los seis objetos? Dime uno, si me acuerdo. Chisurona. ¿Eh? ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? Sí. Forma. Uno es formal. Forma. Mm. Ah, yo me sé los seis agregados. los cinco agregados, las formas, las sensaciones. Objetos, objetos. Seis objetos. Agregados son cinco seis objetos. Ya no me su. Su, uh, uh, Beba. Beba. Um, yeah. Carolina. De, um, mi wo, mi Ya, José. ¿Ah? ¿Ah? Ella dijo la vista, el olfato. Objetos. El, el, dime los 18 constituyentes. Y entonces sabrán. Si me dicen los 18 constituyentes, lo sabrán. El constituyente de la forma, el constituyente del ojo, Su el constituyente del oído, el constituyente... ¿Cómo has dicho? ¿Me cayó? No, no. Conans. Miki cam. No sé qué más. ¿Otra vez? Constituyente de la forma, primero. El constituyente del bueno. El, el, del sonido. <laughs> del del gusto. De la vista. Ro, 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 sí, pero no hay que no, no tiene que ser tan complejo a la hora de decirlo, sino que uno tiene que ver lo que la el lo que sostiene el, el que sostiene y lo sostenido, uh -huh. lo que lo sostiene, el poder sensorial que lo sostiene y lo sostenido, son seis que sostienen seis objetos Eso sostenidos. Es. Es los seis poderes sensoriales. One, one, one Mi uh -huh. Entonces lo que percibe mi poder de la vista. De y lo que, lo que posee el, el objeto que, po, que posee el, el resto de los poderes sensoriales. Uh -huh. Y la conciencia en la cual se eh, basa en esos poderes sensoriales. Por eso, lo que dice en el, en el texto, dice, todo aquello, todo aquello que vemos, dice,

ṭaṋ ṭaṋ tūbā yīs. Tūba yīs. Tī ṣokchay nār dhār sāma tiga 와 gā. Tī ṣokchay nār dhār sāma tiga yārir, gā. Sūgdhāṋ chānīdhūŋ uṣtū gā. Tūba sāng chāyat zūnggīt tēmbā määvā sūng, tsūng shār yīs. Tūba sāng chāyat zūnggīt tēmbā määvā sūng, tsūng shār Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces estamos hablando de la forma, el sonido, el, el, el olor, el sabor, los objetos del tacto, los fenómenos. Estos son los los seis objetos que, como ha dicho el conquistador, no son ciertas, que no son ciertas, que no son falsas y que si desde su posición su opuesto surge de hecho no existe ninguno de ellos ninguno de los dos mm -hmm. <risa> <risa>

Néi yaa tsumbasikia xia yendu, tsumbasikia xia yendu, jidang kuza tunja tsumbare yendu yina yaa, anzu tsuyun xia xia, kia jaa tenpa xia 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 xia. Anzi. Kia jaa tenpa xia bada tsuyun xia, tsumbate xia xia kaka xia xia. Tandii, ranxii tube, tinzu kanya yaa mares, wadis xia xia Uh -huh. Así que está hablando, se dice, que existe o que no existe. En el sentido de que el Buda habló de establecerlo de manera correcta y que existe y que no existe. Eso es lo que pronunció el propio Buda. Entonces, la razón para ello es utilizando la lógica que se ha explicado anteriormente, es para comprender el significado auténtico. Y um, cuando aquí la están comparando con si es verdad o es mentira, es decir, hablando, hablando de la existencia inherente. Y es que la existencia inherente, si se dice que, que es verdad, alguno les puede llevar a confundirlos, a creer que no existe de nada. Y pero por eso dice, ni es verdad, pero tampoco es falsedad, porque al negar la existencia inherente, entonces se puede caer en el otro extremo, de que existe inherentemente. Así que, eh, de alguna manera es utilizando el razonamiento tenemos que llegar a esa existencia inherente pero el, el buda no lo no lo explicó de manera precisa si verdad o falsedad porque podría llevar a otros a la confusión mm -hmm. como este nagarjuna parece que se enrolla mucho <laughs> Uh -huh. Y se los comenté en la clase anterior, muchos de, de vosotros pues recitáis sadanas y aparece ese yo, yo, ¿a qué se refiere con ese yo? ¿A cómo hay que um, percibirlo o reflexionarlo? Yeah, Tú recitas adanas. Sí. Sí, sí. Sí, y ahí también aparece esas frases el yo. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo lo cómo hay que pensarlo? Estoy tratando de liberarme de él, por lo tanto, hasta que no me libere, no lo sé.

es correcto, porque cuando hablamos del yo, estamos hablando de que hay un yo que existe y un yo que no existe. Y cuando hablamos de que no existe como aparece ante mí, estamos negando ese que no existe, pero afirmando a su vez que existe un yo.

Pensando en ese yo, pues recordar que es una mera etiqueta que realmente no existe, no existe en la manera en la que aparece ante mí, en la manera en la cual estoy creyendo firmemente que existe. Eso es lo que no existe, pero hay algo de ese yo que existe. ¿Y cómo existe? ¿Qué es lo que existe de ese yo? El mer, la mera etiqueta. Por eso dice, y me hizo repetir, ¿qué es lo que dicen en español? Meramente etiquetado, pues eso, el meramente etiquetado que sea algo que nos esté llevando a entender cómo algo se niega, pero a la vez algo se afirma. Mm -hmm. ¿Queréis preguntar algo? ¿Dudas? ¿Ah? Eh, yo no me aclaro con la diferencia esta sutil parece ser de los seis objetos y los cinco agregados. O sea, esa diferencia a mí quiero decir me parece lo mismo eh, una es el, cosa que la otra y tampoco el que sostiene y el sostenido ahí tampoco llego a, a a comprenderlo realmente. Y a poco más son tanda de yultuk. pumponga ngara jena di chipa re samchu youtube pumponga anda tanda de sun son a kam chop ki na le ten chila ten ten khala yo re ho bueno de da sun de a pumponga se de mo bo kan ga de na de no re es ka re es na su ji pum No son lo mismo. Cuando hablamos de los cinco agregados, en los cinco agregados se con, están contenidos todo lo que es cosa. Todo lo que es cosa está contenido en los cinco agregados. Los cinco agregados que son agregados de forma, agregados de conciencia, agregados de forma, agregados de las sensaciones agregado del discernimiento, el agregado de los factores composicionales y el agregado de conciencia. Uh -huh. Cuando hablamos de los seis objetos, estamos hablando, por ejemplo, de la... Eh, le llamamos esfera o fuente en el Avida escucha no me acuerdo José esfera la esfera de forma eso sería uno la esfera del sonido la esfera del olor la esfera del sabor la esfera del objeto de tacto y la esfera del fenómeno y esos son los seis los seis objetos y y de esto qué nos ha faltado. ¿Hay alguno que se nos haya escapado? Yeah. No hemos llegado a conciencia. En estos últimos no se menciona conciencia. No uh hemos -huh. llegado uh a conciencia. Entonces de Namshi Kapchusung gadeus. No de un uh cosa de Bongkapchusae Yonggugyeoreus. ¿Oh? Is mm. uh -huh, uh -huh. Porque el que sea cada una de estas esferas es percibido por un poder sensorial. Y el que está cada uno de los, de los sentidos más lo que es a nivel mental. Yeah, a y ahí ya entra conciencia. Huh? ¿Alguna otra pregunta? Oh, oh. yeah, yeah. <risa> 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 Buenas noches, maestro. Eh, disculpe que me devuelva, no estaba aquí cuando... Pasaron por el verso 17 y leyéndole me surgieron dos inquietudes. Eh, me gustaría conocer a qué se refiere en el verso 17 cuando habla que de los medios de vida incorrectos surge la decepción. Me gustaría saber a qué se refiere con la decepción. Y cuando dice que de la arrogancia un mal linaje. Me Bien. gustaría conocer esos dos elementos. tanda de, de liu tambola ti mm -hmm. chup dun ti mm -hmm. ngaran gon ta nga ke chela sun nga yo ma ah, okay. re di de derwa ni nge shuma sonsa. son kare resa, da kha di so wa Tani tagi ta gi yin ta hmm? mm -hmm. muy mm -hmm. bien mm -hmm. Ah, yeah, you know. <laughs> Como no me lo sé de memoria, dice, eh? lo voy a buscar. Ah. 12, 13, mm -hmm. 14, 15, 16, oh, no. 18, 19, 20. Ale ver, de Nishu, Sachi. Sí, sí. ¿Y Sachi qué es? Vale, Cholokat, Chubdún. しるば。うん。しょた、にょさちく。もんりょ。でで、ロパちょえルパて。もんりょ。かんぱい Lopatsowe? Mhrii, hmm, ta lozo shekia. Lotsowe. Er, oh, Mhrii. Damboku rangi driwa di, lotso kairi, ngi ya boku maso. Aalii, oon, oh, ta teri. Diwa di, ndi, los, los. Dibakashi oh. edu dila. Mhrii, oh, riri. Ta di, de, dainama dana hagos, ta di. Mm -hmm. Kanda, jidam kondru jibji kuitila, jiyum che na, inai, teshe yares. Juh, <coughs> uh -huh. Carolina. Va ver, Carolina te pregunta, entonces, 10 son los que en general se hablan como negatividades. Y en este texto nos han puesto un extra, ¿cuántos extras eran? El extra, el extra? Seis. Seis. Uh -huh. pues precisamente ahí están los, ex, los seis extras que, que, que por eso este texto mencionaba los 16 uh -huh. entonces cuando habla de los medios de vida erróneos, no sé en el texto cómo lo pone, se refiere a que cuando tú ob obtienes un objeto por medios inadecuados entonces ese objeto no debería ser ofrecido por la manera en la cual se obtuvo uh -huh. sí. uh -huh. eh, son cinco modos de vida incorrectos uh -huh. Uh -huh. cuáles son José Conse o sea, aquí les llaman vida incorrectos, medios de vida incorrectos. Conseguir sí. cosas por la fuerza, conseguir objetos por. Eh, el, eh, eh, halagando a los demás. Mm. conseguir cosas eh, insinuando que deseas algo. Mala. Mm. Y. ya no me acuerdo de más. Faltan dos, ¿no? Casa. Casa, yo

cuando consigues algo ala, por medio de alabanzas, tu objetivo es conseguir algo y utilizas la, la alabanza para conseguirlo, o cuando quieres conseguir algo pero das ciertas insinuaciones para que el otro te lo dé, o das un regalo a cambio de recibir otro mayor y utilizando la fuerza o pretendiendo algo que no se es.

Para los monjas en especial tienen que cuidar de estos cinco. Para los laicos, aparte de estos cinco, aparecen otros dos. ¿Me puedes decir qué fue lo que dijimos que eran? No te acuerdas. No, era la hora de medir, por ejemplo, cuando mides inapropiadamente para sacarte ventaja de ti, no medirlo apropiadamente, que era lo del kilo. Sí.

Sí. Esa es la hora, por ejemplo, y, y el ejemplo que nos ponía es cuando tú coges unos granos en un bol y se, es para, por ejemplo, para venderlo, y en vez de decir, bueno, te estoy vendiendo un bol, y en vez de cortarlo así con la mano extendida, lo hacías así que de, hace una pequeña curvita, entonces le estás quitando queriendo no le estás quitando unos granitos más. Entonces es aprovecharse del otro. Y también a la hora de medir, asegurarse que esté midiendo adecuadamente. Son maneras de no aprovecharse de otro. Uh -huh. Y también especialmente para los laicos no beber

ཁའི ཁའི ཁང ཁའི ཁང ཁའི 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 Le de de entonces ese era uno, cuando no medimos adecuadamente, no pesamos adecuadamente y no estamos aprovechando. Y el otro es, mila mi culpa, cuando no hay ese respeto. Mm. Entonces, eh, aquello que se ha adquirido de manera errónea, eso no debemos de ofrecerlo. Ahora, si si aquello que podemos estar ofreciendo y no ofrecer y no lo ofrecemos, pues ahí

entonces lo de la arrogancia, es cuando, la arrogancia es cuando la mente está muy... se siente superior. Y entonces a lo mejor porque... Es una persona muy guapa, entonces se siente superior. O porque tiene riqueza, entonces se siente superior. Y esa superioridad que siente, que cree, esa arrogancia, lo lleva incluso hasta a la manera de andar. Es diferente porque se siente muy guapa, muy guapo, o porque se siente con mucho dinero, mucho poder. Es diferente. Claro, una actitud así trae una consecuencia negativa. Es un mal linaje. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo va con su portafolio? Ah. Es broma, es broma. Él <laughs> trae, trae su portafolio grande cuando viene. Sí, más alguna otra. ¿Qué mal linaje reza lo que pasa es que se habla de castas y tal vez bueno en occidente no se tiene esa costumbre de clasificar por castas sería una mala casta entonces como estas enseñanzas vienen de la india pues muchas expresiones o cosas son cogidas también de la cultura india. india. En la India, la casta, de qué casta vienes, se, lo miran mucho. <laughs> Incluso también dentro de los tibetanos, también tenían su, sus castas, aunque ahora ya no, por la situación que viven, ya, no, ya ni eso tienen. Ya son muy ¿no?

Por ejemplo, dentro de lo que era la cultura tibetana, las las castas, por ejemplo de los que se dedican al metal, los cómo se llama? los herreros, los herreros, no se deberían mezclar con otras con otras castas o con otras familias que no se dedicaran también a lo mismo, los que porque para ellos en su cultura, pues los que son herreros eran como de una casta una clase inferior, al igual que los Carniceros, eran de una casta inferior. Y no, no era bien visto que alguien se mezclara, eh, familias se mezclaron con una de estas dos castas. Esto es en, en la cultura tibetana. Y en, el, en la India, por ejemplo, la casta más inferior son los que se dedican a, a lavar la ropa. Sí, sí. Y eso se, se les llama los intocables. Y de hecho la mejor casta, la mejor es la casta de, en la India, por supuesto, la de los Shaakya. ¿Tú me contó de qué ríderes? Que es la casta de donde viene el Buda Shakyamuni, por eso se llama así, la casta Shaakya. ¿Todas tus enseñanzas que, ¿no? Cua da chashe tama alumnos, ¿no? Mis seguidores, que da mis seguidores, ¿de qué manera yo yo y ahora en, la, en Occidente, bueno, en la medicina, mm. se utiliza mucho la fertilización en, in vitro y de hecho es como un avance muy importante dentro de la medicina, el que se pueda crear una vida a través de la fertilización in vitro. Pero no es tan alucinante porque ya tiempos atrás ya se hacía algo similar. Mm -hmm. Ahora se dice que es mucho más fácil crear vida, hacer niños, porque si hay un impedimento de las personas, pues se puede juntar un óvulo y un esperma en un laboratorio y, y, y hacer un niño. Pero no es tan espectacular, porque esto desde hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás ya se hacía.

Y es que dicen que la casta Shakya comenzó así. Eh, había un, um, un, un sabio, un, un practicante sabio, y él eh, en una ocasión, una gotita de su esperma cayó en una hoja de, de caña. Y entonces había, era un bosque donde estaba todo lleno de cañas y esa gotita cayó en una, en una hoja de, un, de la caña. Y el sol le estaba pegando y entonces junto con el, el azúcar de la caña, junto con el calor del sol, hizo madurar de tal manera que de ahí surgió una vida. Y dicen que de ahí surgió el primero del del clan de los Shakya. De hecho, Shakya significa los que maduraron del sol, así se llama, los del sol, o también los que maduran del sol y la, y la, y la melaza. También mm. así se le llama, es el nombre que se le da, y es el nombre de los Shakya. Mm -hmm. Y por eso es que Buda Shakyamuni pues tiene ese título de shak Shakya porque esa es la, la casta de donde proviene y también por eso a veces encontramos a la hora de ver las diferentes maneras en que lo, lo menciona, lo nombra, se le llama el de la casta de, del sol, el que hizo madurar por el sol y son diferentes términos. ¿Por qué? Porque refleja la casta de donde provino, de su origen.

que baña pa me paya con e con tu pewacho ya pe que pata con tu sambote ya de sinte te da con qui jesu da que va di dan tam che rap tu tu su che pe ya che ki ngoa kala chotu nampate dagi ke we chawa dikum kya sampo choche raptu ngoa arki